están? Buenos días, buenos días, buenos días. Miren este hermoso día que tenemos aquí y ¿qué creen que me pasó en este video? No sé qué botón le apreté sin querer y se me grabó el video, pero no se me grabó el audio hasta que me senté a editarlo, fue que me di cuenta. Y aquí yo les estaba diciendo que estaba haciendo vientecito, estaba un viento muy rico, el día estaba muy, muy, muy bonito. Pero fueron como dos videos, dos o tres pedacitos de video que le moví, creo que un botón donde se graba en lento y por eso fue que no tiene audio, se me perdió. Pero ya lo que resta del video está bien, así que ahí les pido disculpas y gracias por acompañarme en este video. Terminé de trabajar, chicas. Vean, siempre el tiradero que se queda. De todos los geles, miren ahí. Que era una, pero vinieron dos. Así que me aventé dos sets. Tengo que acomodar todo eso. Pero primero voy a ir a tomar agua e ir al baño porque ya me cansé. Y voy a dejar eso y ahorita lo vengo a limpiar. Estaba acomodando esto acá también. Así que tengo un tiradero. Fíjense. Les digo que sigue el vientecito rico. A ver, déjame verlo. Miren, voy a hacerle sus uñas, su cambio ya a mi nena, a Yamila, porque ya las tiene bien largas. Entonces vamos a hacerle el relleno y darle forma nuevamente y a ver qué color va a querer ahora. Miren sus uñas bien largas que tiene. Y es su uña natural de ella. Ya le hice su relleno y ahorita le voy a poner este. El que ella escogió. Tiene bien largas sus uñas. Ya le había terminado sus uñitas a mi hija. Y miren, tengo ya mis herramientas listas para comenzar mañana la semanita. Esto ya. Ya está. Ahí las dejamos y ya cuando están sucias las paso para acá. Pero listo. Vean, chicas, esta es la que me trajo mi esposo, la que les mostré que me regaló. Y me dije, ¿dónde la voy a poner? Yo les decía, ay, miren, ay, que aquí. Pero ahorita pensándolo bien, vean dónde la puse. Miren. Vean esto. Ahora vean. Déjenme apagar la luz. Miren eso. ¡Vean eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve! Y siento que ahí me va a quedar bien. Si es tema de octubre, son esos colores. ¿Ven? Aquí está en el control. El día de la bandera, 4 de julio, otoño y Navidad. Miren el de Navidad. Vean el de Navidad. me ha encantado, qué bonita se ve. Está para la opción de tres colores. Si quiero que esté así, si quiero que esté así. O si quiero que esté así. También si nada más la quiero blanca, bueno, pues blanca. Vean eso. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! Vean, aquí así, para las fotos, con la luz. Ay, no, me encantó, me encantó. Dejen retirarme otra vez para que vean. Miren. ¡Oh! ¡Wow! Eso me ha encantado.
¡Qué hermoso! Estoy como niña con juguete nuevo. ¡Vean eso! Es más, hasta quiero una para mi cuarto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Sí, ahí queda. Yo creo que ahí queda, en la puerta queda. Vean qué bonito se ve. Díganme si no se ve bonito. O así, un solo color. Ese tono me gusta. Ese tono como que da un toque de relajación, de... Ay, no sé, me gusta así como... Me gusta ese tono. Vean qué bonito. Ay, sí, me encantó. Me encantó, me encantó. Y ahí es donde va a quedar. Ahí. Ahí va a quedar. Nada más que tengo que es como una goma. Vean esto, es una goma flexible. Tengo que ponerle así para que quede pegadito, pegadito a la al marco. ¿Ven? Acá arriba, así que quede pegadito. Pero me encantó, chicas, me encantó. Sí, me gustó esa idea. Ahí, 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 ahí. Vean, ya quedó instalada. Fácil de instalar. Quedó muy bien. Inclusive a esas mangueras todavía se le puede agregar otra más ahí si tú quieres poner más o así. Pero a mí me encantó esa. Con esa es suficiente. Vean qué bonita. Estoy encantada con esa manguera de luces. Está muy bonita, la verdad. Muy bonita, muy bonita. Y pues igual, si uno no se quiere marear tanto, ya saben, le pueden ustedes poner otro color. Miren, ese es el de el 4 de julio. Vean, los colores de la bandera. Ah, si quiero que esté en flash esos colores. Pero yo quiero, bueno, es lo que les había mostrado. ¿Dónde está por ahí? Este. Es que este me encanta. Este me encantó. Bueno, uno lo puede combinar ahí, varios. Pero ese está bonito. Ya quedó puesta, quedó instalado. Vean, ya, ya cambié el filtro y también limpié mi placa esa, porque estaba toda sucia. De que luego escurre acetona y con el polvo se hace una pasta. Pero ya la limpié, ya que limpié el filtro, limpié la mesa también, el polvo que salió, quedó todo listo. Esta la voy a dejar aquí porque quiero pintarme mis uñas también. Estas, quiero darles color. No sé qué les voy a hacer, pero quiero hacer algo. Así que por ahorita, vámonos. Quiero ir a ver a mis chiquillas. Ya quedó lo de la puerta. Miren, chicas, tengo estas manzanas que nadie se las come. Solo yo me las como. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer una ensalada de manzana, pero de dulce. Voy a cortarlas ahorita, no todas, voy a cortar algunas para ponerles crema, un poquito de nuez, así como ensalada de manzana navideña. Estoy limpiando aquí la cocina ahorita, ya para dejar todo limpio. Ya me falta lavar esa olla, pero ahorita voy a ensuciar esto y ya es todo lo que tengo que lavar. Son poquitos trastes. Pero eso, vi estas manzanas y dije, no, tengo que lavarlas y hacer una ensalada porque si no... No quiero que se echen a perder. Así que eso es lo que voy a hacer ahorita. Déjenme abrirle los dandinos. Así que en esta sana. Voy a hacer esto donde tengo un contenedor. Yo creo que las voy a echar en esta. No. Lo voy a poner en esta.
Y aquí, en esto voy a ponerla. Así que vamos a cortarlas. Ya las lavé. Ya estaban lavadas, pero como sea les di otra lavadita. Y pues a cortarlas, chicas. Miren. Así quedó. Me encanta esta ensalada. Y así aprovecho las manzanas. Ya nada más quedaron estas. La voy a meter al refri para mañana que esté fría. Porque me gusta así que esté bien fría, fría, fría. Y ya, termino de lavar esto. Y limpiar esa que la dejé remojando.